Good evening, everyone. Thank you for joining our Spanish Q&A session this evening on the World SCUP Conference Rules of Procedures and the changes that are currently being proposed to NSOs. I'd just like to welcome Melissa online. She'll be helping with the Spanish translation, and she's on the Living Constitution Committee. I'd also like to thank Lewis for coming online to help with translation and the chat room as well. We also have David Berg online with us, the Global Director for Organizational Development at the World SCUP Bureau. He'll be available if we have any questions at the end to assist with them if needed. And my name's Linda Rainbow, and I'm interning with David on the organizational development team focused around governance and institutional support. So once again, thank you for joining. And if you have any questions throughout the presentation, you're welcome to enter them in the chat room or in the questions and topics section, which can be found below your Crowdcast screen. And we'll respond to those at the end of the presentation. So I'm just going to put the presentation on the screen, and then Melissa will start the presentation in Spanish. Buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que me escuchen. Vamos a hablar... Muy bien, gracias Raúl. Vamos a hablar hoy día en esta sesión de preguntas y respuestas sobre las reglas de procedimiento, la propuesta de reglas de procedimiento para la Conferencia SCOUT Mundial del 2017. Vamos a hablar del voto postal que se hace en este momento sobre estas reglas de procedimiento y al final preguntas y respuestas sobre las reglas y sobre el proceso de voto postal. Así como dijo Linda al inicio de la sesión, están invitados a escribir sus cuestiones en la sesión Q&A de Crowdcast y al final de la sesión, después de una breve presentación, vamos a responder, a contestar estas preguntas. Bien. Partimos a next slide, a la evaluación, a las razones por las cuales se propuso, el Comité SCOUT Mundial está proponiendo estas nuevas reglas de procedimiento a voto postal para que sean aprobadas por las para aprobación de las asociaciones, de las organizaciones SCOUTs nacionales. Analizando las evaluaciones del último Foro Mundial de Jóvenes y de la última Conferencia SCOUT Mundial, muchos de los comentarios recibidos hacen referencia a que un número considerable de delegados sintió que no recibió la información con suficiente anticipación sobre las resoluciones que se votarían en la conferencia. No se sentían bien preparados para votar en las resoluciones. No tuvieron tiempo suficiente para discusiones, conduciendo a decisiones que no fueron consideradas detenidamente, así como no tuvieron información suficiente durante las sesiones plenarias sobre las consecuencias de las propuestas de resoluciones, y sintieron que la sesión plenaria no permitió una interacción adecuada entre los delegados con relación a las decisiones clave. Considerando estas informaciones de los delegados de las organizaciones SCOUTs nacionales, el equipo de planificación de la 41ª Conferencia SCOUT Mundial y el Comité SCOUT Mundial han solicitado en marzo del 2016 un examen de las prácticas existentes en organizaciones gubernamentales, no gubernamentales internacionales, entre nuestras propias organizaciones SCOUTs nacionales
y una evaluación del proceso de toma de decisiones en conferencias mundiales anteriores. Esta revisión de las prácticas existentes en otras organizaciones, en las OSNs y en los procesos de las conferencias anteriores, destacó algunas de las mejores prácticas que fueron consideradas para propuestas de cambio en un esfuerzo para fortalecer el proceso de toma de decisiones en la Organización Mundial del Movimiento Scout. Para tanto, se llevó a cabo una investigación, next slide please, una investigación para entender mejor el proceso de toma de decisiones de otras organizaciones no gubernamentales internacionales, para identificar prácticas que pudieran ser consideradas por la Organización Mundial del Movimiento Scout. Organizaciones como YMCA, la Organización Mundial de las Guías Scouts, el International Falcon Movement, Socialist Education International, el Foro Europeo de Juventud, World Vision, el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Federación Internacional de la Cruz Roja y del Creciente Rojo, así como el Save the Children, fueron consultadas. 14 organizaciones scouts nacionales fueron contactadas para conocerse mejor el proceso de toma de decisiones en sus asambleas generales. 11 organizaciones participaron en una entrevista y las mejores prácticas de las organizaciones no gubernamentales internacionales y de las organizaciones scouts nacionales están reflejadas en las propuestas que se presentan por el Comité Mundial. Evaluaciones de las conferencias scouts mundiales anteriores fueron analizadas destacando los desafíos en los métodos de trabajo y en el formato de la conferencia y los comentarios de los participantes a este proceso de toma de decisiones. Propuestas de cambio fueron entonces creadas, así como se crearon nuevas reglas de procedimiento con retroalimentación del equipo responsable por desarrollar las reglas de procedimiento de la Conferencia Mundial del 2014. Todos los aportes fueron revisados por un grupo de investigación compuesto por voluntarios y por personal de la Oficina Scout Mundial, y el producto final es un documento conceptual. El documento conceptual fue aprobado por el equipo de planeación de la Conferencia Mundial del 2017 y también fueron considerados comentarios del equipo de planeación del Foro Mundial, del Comité de Constituciones, del Comité Ejecutivo del Comité Scout Mundial, de los asesores juveniles y de los asesores juveniles. Las reglas de procedimiento que se presentan a las OSNs para el voto postal y los documentos de apoyo fueron aprobados por completo por el Comité Scout Mundial. Next slide. Los objetivos de esta revisión incluyen 4 pilares que se ven aquí en el slide, que destacan los cambios clave propuestos por las reglas de procedimiento para la conferencia del 2017. Un proceso optimizado, o sea, se proporciona un proceso claro para las organizaciones scouts nacionales sobre cómo se toman las decisiones en la Organización Mundial, demostrando que la buena gobernanza es importante para la Organización Mundial, permitiendo que las organizaciones scout nacionales estén informadas, preparadas y aptas a contribuir a los procesos de toma de decisiones por medios que son inclusivos para todos, que permiten una inclusividad para todas las organizaciones scout nacionales, aprovechando la tecnología moderna para involucrar al mayor número posible de organizaciones scouts nacionales. El segundo pilar es la inclusividad, permitiendo que todos los miembros tengan la oportunidad de involucrarse en el proceso de toma de decisiones de la Organización Mundial, respetándose las diferencias culturales en procesos de toma de decisiones y aumentando la participación de los que no hablan fluentemente el inglés. El tercer pilar son las resoluciones relevantes, asegurando que las, y se pretende con esta propuesta, asegurar que las resoluciones de la conferencia están en armonía con la dirección estratégica de la Organización Mundial, que son importantes a largo plazo y no simplemente al momento, al tiempo de la conferencia, evitando resoluciones de enfoque operacional que son
poco apropiadas para la decisión del órgano máximo de la Organización Mundial, que es la Conferencia Mundial. Y el cuarto pilar, por fin, una comprensión más profunda de las resoluciones. Esta propuesta permite, visa permitir una comprensión más profunda de las resoluciones y de las implicaciones de la adopción de estas resoluciones para la Organización Mundial, asegurándose que la Organización Mundial y particularmente la Oficina Scout Mundial evalúen su habilidad para implementar las resoluciones, considerando las consecuencias financieras y ofreciendo a las organizaciones scouts nacionales datos concretos sobre finanzas, políticas, recursos humanos e información histórica relacionadas a las propuestas de resolución, apoyando a las organizaciones para que tomen decisiones informadas, dándoles la oportunidad de consultar a sus miembros y a sus órganos sobre las propuestas antes de la Conferencia SCAO Mundial. Next slide. Entonces, ¿cuáles son los cambios clave en las reglas de procedimiento propuestas para el 2017? Entonces, vamos a analizar cada uno de los cuatro pilares en los que se basa esta propuesta. Next slide. El proceso optimizado. La medida clave que el Comité Mundial propone es una fecha límite adelantada para la presentación de propuestas de resolución de hasta 3 meses antes de la Conferencia Scout Mundial. Eso equipara a la Organización Mundial del Movimiento Scout con varias otras organizaciones scouts nacionales y a otras organizaciones internacionales no gubernamentales. La fecha límite para la presentación de enmiendas a estas propuestas de resolución también se incluyen en las reglas de procedimiento y esta fecha límite es las 14 horas del tercer día de la conferencia. Y eso permite que los delegados tengan 2 meses para discutir las propuestas de resolución y presentar enmiendas antes de la fecha límite y la posibilidad de proponer enmiendas a las propuestas de resolución empieza desde que se dan a conocer las resoluciones, las propuestas de resolución, el 14 de junio del 2017. O sea, 2 meses antes de la conferencia. O sea, 4 meses para que el Comité Scout Mundial presente sus propuestas de resolución, 3 meses para que antes de la conferencia para que las organizaciones scouts nacionales presenten sus propuestas de resolución y la fecha límite del tercer día de la conferencia a las 14 horas y desde 2 meses antes de la conferencia para que las organizaciones scouts nacionales presenten sus enmiendas a las propuestas de resolución. Next slide. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta investigación que se hizo con organizaciones no gubernamentales internacionales y las organizaciones scouts nacionales? El resultado más importante fue que la mayoría de las organizaciones no gubernamentales internacionales requiere que propuestas de resolución sean presentadas por lo menos 1 mes antes del comienzo de la Asamblea General. Lo que es muy distinto del proceso actual de las conferencias mundiales de la Organización Mundial, que recibe propuestas de resolución incluso durante la conferencia. Esta idea de presentación de resoluciones, de propuestas de resolución, anteriormente a la conferencia, también es la regla y no la excepción entre las organizaciones scouts nacionales que ofrecieron que fueron entrevistadas para que compartieran sus procesos de toma de decisiones. De las 6 organizaciones no gubernamentales internacionales
de que se tiene esta información, una permite la submisión de resoluciones hasta un día antes de la Asamblea General, dos hasta un mes antes, dos hasta un mes y medio antes de la Asamblea General y una hasta cuatro meses antes de la Asamblea General. De las organizaciones Scouts nacionales que fueron entrevistadas, una no tiene fecha límite, dos permiten que se presenten resoluciones hasta siete días antes de la conferencia y diez de las organizaciones Scouts nacionales de un a tres meses antes de la Asamblea General. Y para una de las organizaciones que participaron, son cinco meses antes de la conferencia mundial. O sea, la idea principal y la práctica común de tanto de organizaciones internacionales no gubernamentales como de las asociaciones, las organizaciones Scouts nacionales mismas, es de que las resoluciones, las propuestas de resoluciones se presenten con considerable anticipación a la Asamblea General, a la conferencia. Next slide. ¿Cuáles son los resultados de un envío tardío tal cual lo tenemos ahora? El grupo de trabajo dedució que una fecha límite tardía es la principal razón por las cuales las resoluciones son preparadas en este momento o en el modelo que se aplica hasta ahora en el último minuto. Lo que contribuye para la participación reducida de las organizaciones Scouts nacionales por el estilo de lenguaje, por las limitaciones de que las organizaciones presentan estas resoluciones en inglés y no permite un estudio meticuloso de las consecuencias financieras y el impacto operacional, que son los elementos clave que las delegaciones deben considerar antes de aprobar o no una resolución. Por lo tanto, se recomienda que la fecha límite para la presentación de propuestas de resoluciones se adelante sustancialmente. El Comité Scout Mundial cree que esta preparación adelantada, avanzada de las resoluciones, abre la puerta para que se logre un proceso de toma de decisiones fortalecido, que es inclusivo, que permite que resoluciones relevantes se propongan y una comprensión más profunda de lo que se está aprobando en la conferencia. Next slide. Cuando hablamos de inclusividad, el proceso permite que las organizaciones Scouts nacionales estén incluidas de manera más completa en el proceso de toma de decisiones de la Organización Mundial por un proceso que respecta a las diferencias culturales. Eso se va a lograr por ofrecerse más tiempo de preparación, más tiempo para discusión y el uso de los cinco idiomas de trabajo de la organización. Eso va a posibilitar que se permita la participación de delegaciones, por ejemplo, que culturalmente no están acostumbradas a decir no o puede que no estén abiertas a levantarse en plenaria y compartir sus opiniones en debate o cuando el idioma es un desafío para que se comprenda totalmente lo que se está discutiendo. La estrategia para mejorar la inclusividad en el proceso de toma de decisiones es que cada propuesta de resolución y la información de fondo, la información contextual, se va a hacer un esfuerzo para que tanto la propuesta de resolución como esta información de fondo sea traducida en los cinco idiomas o idiomas de trabajo de la Organización Mundial
antes de que se presenten estas propuestas de resolución a todas las organizaciones Scouts nacionales. Eso asegurará que muchas asociaciones nacionales comprendan mejor el contenido y las consecuencias de esta resolución. Y con más tiempo para preparar los debates, la cultura de inclusividad también será beneficiada. Los delegados de las organizaciones Scouts nacionales tendrán tiempo para comprender completamente las decisiones que estarán haciendo, utilizando tecnología como, por ejemplo, discusiones en plataformas online y sesiones de webinarios, de webinars como esta, por ejemplo. Y aquí ya contestamos una de las cuestiones que se propusieron aquí en el chat, ¿no? Que habrán discusiones por la web y informaciones adicionales en internet, disponibles en internet, sobre las resoluciones para posibilitar que se propongan preguntas y un debate sobre las resoluciones propuestas antes y durante la conferencia, para que más personas se involucren en el proceso. Las regiones también han ofrecido su apoyo y el tiempo extra disponible para facilitar la discusión de las resoluciones, de las propuestas de resolución por las organizaciones Scouts nacionales. Next slide. El tercer pilar es una propuesta que permita resoluciones relevantes. Y para eso tenemos se proponen algunos nuevos recursos. Uno de esos son pautas para resoluciones y enmiendas, o sea, directrices, guidelines, para que las organizaciones Scouts nacionales utilicen para escribir, para presentar estas propuestas de resolución. Entonces, estas pautas van a explicar qué es una propuesta de resolución, cuáles pueden ser los temas, y asegurando que las propuestas de resolución contengan información sobre el impacto, las finanzas y la armonización con la visión de la Organización Mundial. Una información contextual neutra ofrecerá a los delegados un entendimiento claro y de las resoluciones mismas y las implicaciones financieras estimadas de cada propuesta de resolución. Además del impacto financiero, también habrá información sobre el conocimiento histórico, políticas y informaciones sobre recursos humanos. Una información contextual neutral permite que los delegados estén enterados de todo el contexto cuando tomen sus decisiones en nombre de la Organización Scout Mundial. Next. Y por fin, el cuarto pilar, una comprensión más profunda y un apoyo adelantado en el proceso de toma de decisiones. Como parte importante en las preparaciones, está el apoyo a las organizaciones Scouts nacionales. Y para eso se propone el pronto nombramiento y empoderamiento del Comité de Resoluciones, para que el Comité de Resoluciones pueda apoyar a las organizaciones Scouts nacionales en la utilización de las pautas, de las directrices, para la redacción, para la propuesta de las propuestas de resolución. Es incluso parte de las reglas de procedimiento que el Comité de Resoluciones dé seguimiento junto a las asociaciones sobre las propuestas de resolución, apoyando a las organizaciones en la redacción, en la preparación de la propuesta de resolución. Y el Comité de Resoluciones se puede contactar por el email resolutions@scout.org. De la misma manera, seminarios web previos a la conferencia y sesiones de análisis en grupos durante la conferencia, porque las resoluciones se votan
casi que al final de la conferencia, entonces eso también permitiría, este modelo permite que se preparen grupos de discusión previos a la conferencia, utilizando la tecnología, pero también durante la conferencia, en grupos menores, más pequeños de análisis de cada una de las propuestas. Next slide. Está claro que aunque pensemos en fechas límites adelantadas y apoyo, pueden haber situaciones que no son esperadas y las reglas de procedimiento también albergan la posibilidad de propuesta de resoluciones de emergencia, que sean urgentes, importantes, que pueden ser presentadas durante la conferencia. ¿Cómo proponer una resolución de emergencia? Esta resolución, y por eso hay un umbral, debe estar propuesta por 9 organizaciones CAUTS nacionales de 3 regiones distintas. Y lo mismo se aplica para enmiendas a las resoluciones de emergencia. El mismo umbral de propuesta de 9 organizaciones CAUTS nacionales de 3 regiones distintas. Directamente de la plenaria durante la consideración de la moción. La fecha límite es la misma de las enmiendas a las propuestas de resolución, el 16 de agosto, el tercer día de la conferencia, a las 14 horas. La definición urgente e importante. Urgente se refiere a una resolución sobre una cuestión que surge entre la fecha límite para la submisión de propuestas, que es el 14 de mayo, y el inicio de la conferencia mundial, y que no se puede postergar a la siguiente conferencia escala mundial. Entonces, eso se define como urgente. Esta cuestión urgente puede ser algo que haya pasado en los 3 meses anteriores a la conferencia y que afecta al movimiento Scout. Puede incluir cuestiones que afectan al movimiento Scout, como catástrofes globales y otras cuestiones políticas que requieran un cambio en las políticas o en los métodos de trabajo. Para considerar si el problema es o la cuestión es suficientemente urgente para que se presente como una propuesta de resolución de emergencia, se debe preguntar, ¿esta propuesta es tan urgente que no puede ser aplazada hasta la próxima conferencia o que no se puede considerar por un voto postal en una fecha posterior? Entonces, este es el otro umbral, además del cuantitativo del número de organizaciones que lo proponen, el umbral conceptual de lo que sería una propuesta de resolución urgente. Importante, se refiere a una temática, a una cuestión que requiere la atención inmediata de la Conferencia Scout Mundial en plenaria. Una cuestión importante de algo que no puede ser tratado por otro órgano de la Organización Mundial, como el Comité Scout Mundial, sus subcomités, los comités regionales, las organizaciones Scout nacionales o la propia Oficina Mundial. Para considerar si la cuestión es importante lo suficiente para ser propuesta como una resolución de emergencia, se debe preguntar si esta propuesta es de importancia que requiere la atención inmediata de la conferencia en plenaria. Y bueno, hacemos ahora una línea del tiempo, next slide, de las fechas clave, de las fechas más relevantes dentro de esta propuesta de reglas de procedimiento. El 14 de febrero es la fecha límite para enviar resoluciones de enmiendas a la Constitución, que tiene un plazo distinto de las propuestas de resolución que se votan en la conferencia. El Comité Scout Mundial se reúne posteriormente a esta fecha y en el 14 de abril del 2017 el Comité Scout Mundial mismo da a conocer sus propuestas de resolución a la conferencia.
El 14 de mayo es la fecha límite para que las organizaciones Scout nacionales envíen sus propuestas de resolución. Next slide. Y el 14 de junio se dan a conocer las propuestas de resolución de las organizaciones Scouts nacionales. Un mes después de la fecha límite para que se propongan, se dan a conocer estas propuestas con los documentos de fondo. Del 14 de junio al 16 de agosto, que es el tercer día de la conferencia, tenemos tiempo para discusiones y debates sobre las propuestas de resoluciones. Y el 16 de agosto del 2017, a las 14 horas, durante la conferencia, es la fecha límite para las resoluciones de emergencia y la fecha límite para las propuestas de enmiendas a las resoluciones que dieron a conocer el 14 de junio. Y naturalmente que se pueden proponer enmiendas en todo el plazo entre el 14 de junio y el 16 de agosto. Se pueden proponer enmiendas a las propuestas de resolución. Next. Bueno, estas reglas de procedimiento se tienen que votar, se tienen que aprobar por toda la conferencia mundial, por todas las organizaciones miembro de la organización mundial. El inicio del voto postal fue el 23 de noviembre y todas las organizaciones Scouts nacionales han recibido una circular con las informaciones sobre el voto postal. La fecha límite para el voto postal es el 8 de enero y este voto postal exige un quórum, o sea, todas las organizaciones tienen que votar para que las organizaciones Scouts nacionales tienen que votar dentro del quórum exigido para la aprobación de las reglas de procedimiento, para que las reglas se aprueben y todo este proceso de nombramiento previo del comité de resoluciones, de aceptación de las resoluciones previamente, puede ocurrir. Entonces, se acuerda que los votos deben ser enviados a la dirección de email que está en la pantalla, charlesng@scout.org, hasta el 8 de enero. Entonces, se pide que las organizaciones Scouts nacionales estudien, se enteren, como ustedes están haciendo ahora en esta sesión de preguntas y respuestas, y lean los documentos y discutan los documentos y envíen sus votos dentro del plazo estipulado, de la fecha límite estipulada para que se aprueben. Aquí se acuerda en el chat que esta videollamada está siendo grabada y podrán ver de nuevo a pocos minutos de terminar la llamada en este mismo enlace, o se disponibiliza esta sesión para los que no pudieron estar hoy día. Entonces, esto concluye la breve introducción de la propuesta de reglas de procedimiento de la Conferencia Mundial. Y ahora podemos partir a la respuesta de las cuestiones. Hola. Entonces, en el orden que se presentan las cuestiones, por Lorena Gudiño, la propuesta de enmienda tiene que ser presentada por la organización Scout Nacional que hizo la propuesta original. Voy a traducir la pregunta a nuestros colegas que hablan inglés, que están apoyando en la respuesta a las cuestiones. The question is, is the amendment proposal to the resolution, the amendment proposal has to be presented by the national organization that has presented the proposal, the original proposal. David? Hi.
Ah, yes. Okay. Okay. I have excellent. An amendment can be proposed by any NSO as long as it is seconded by another NSO. La enmienda se puede proponer por cualquier organización Estado Nacional desde que sea secundada por otra organización Estado Nacional. No es necesario que sea la organización que hizo la propuesta original. Se van a generar espacios virtuales de debate con algún tipo de metodología específica que decida la WASM. La idea, como se mencionó en la presentación, es que se presenten, son tres formas de apoyo básicamente. Las pautas, las directrices para la formulación de resolución y el apoyo del comité de resoluciones para la formulación de las propuestas. Para el debate, se generarán seminarios web previos a la conferencia, como este, de preguntas y respuestas o de debate sobre las resoluciones específicas en los distintos idiomas. Grupos de análisis durante la conferencia. Y también se informa que la presentación PowerPoint será compartida por correo, que era una de las preguntas en el chat. ¿Cómo se van a presentar las propuestas que lleguen a las organizaciones Scouts nacionales? Bueno, las organizaciones envían las propuestas a la Oficina Mundial, que compila toda la información, elabora los documentos, las informaciones contextuales, y en la fecha establecida, que es el 14 de junio, se dan a conocer electrónicamente las propuestas de resolución presentadas por todas las organizaciones Scouts nacionales. Y a la medida que se proponen enmiendas, estas se van añadiendo a las propuestas. Como información, ¿no? En conexión, para que sean votadas las propuestas y las enmiendas durante la conferencia. Ok, esto quiere decir que no podrán surgir propuestas de resoluciones espontáneas durante la conferencia, solamente si son resoluciones de emergencia, si son resoluciones urgentes e importantes, de acuerdo con estos criterios, estas definiciones que hablé al final de la presentación. ¿Contesto tu pregunta, Lorena? Ok, otra pregunta de Paulo Enrique. Durante la conferencia, antes de la votación y sus modificaciones, ¿los delegados y observadores podrán discutir las propuestas con otras OSNs? Sí, eso sí se motiva que eso pase. Podrán discutir anteriormente en los seminarios web, pero también en grupos de trabajo pequeños durante la conferencia. Y eso es muy interesante y muy importante en esta nueva propuesta, porque este modelo de propuesta previa, permite que se organicen estas sesiones y se ofrezcan los instrumentos, las herramientas para una mejor discusión durante la conferencia. Porque se sabrán anteriormente cuáles son las propuestas y se pueden organizar facilitar discusiones entre las organizaciones durante los días de la conferencia previos a la votación. ¿Contesto tu pregunta? ¿Sí? De nada. De existir enmiendas, serán presentadas en los 5 idiomas durante la conferencia. A ver, ok, yes, sí, serán presentadas en los 5 idiomas durante la conferencia, tanto anteriormente a las enmiendas que se propongan antes de la conferencia misma y también durante la conferencia. Excelente.
Bueno, me parece que no tenemos más preguntas. ¿Se quedó alguna pregunta sin respuesta o nuevas preguntas que han surgido desde que empezamos la sesión? Una más, ¿ok? Para la aprobación de las reglas de procedimiento o de las resoluciones en la conferencia. De las reglas de procedimiento. Ambas, ok. What's the required quorum for the approval of the rules of procedure and the required quorum for the approval of resolutions during the conference? There's a total, at the moment, Wooden has 164 national scout organizations, of which 162 have voting rights, because we have two at the moment, San Marino and Seychelles, who have not, who are accredited members and do not have voting rights. So there's 162 votes. The constitution says that for a postal referendum to be valid, half of them needs to vote. That's for the referendum to be valid. So we need 81 NSOs to vote. For the rules of procedure to be approved, a simple majority of those needs to be in favor. So if the minimum votes, 81, that means at the minimum 41, yes, 41 needs to be saying yes to the proposal. A simple majority of 81 or more who vote. Okay. Para las reglas de procedimiento, el quórum es la mitad de las organizaciones scouts nacionales elegibles para votar. En este momento tenemos 164 organizaciones scouts nacionales en la organización mundial, de las cuales 162 tienen derecho a voto. San Marino y Seychelles son miembros acreditados sin derecho a voto. De las 162, el quórum, por lo tanto, la mitad serían 81 organizaciones scouts nacionales. Y para la aprobación de las reglas de procedimiento, una mayoría simple de este quórum. O sea, 41 organizaciones scouts nacionales tienen que decir sí para que las reglas de procedimiento se aprueben. ¿Está claro? Ok. David, how about the resolutions during the conference? By simple majority. Lo mismo, mayoría simple del quórum de la conferencia. Unless it's a, it's a constitutional amendment, which has to be submitted earlier. Then it's then 2/3 of the people present and voting needs to be in favor. Al contrario de las enmiendas a la Constitución que se proponen antes, la fecha límite es anterior, en relación a las enmiendas a la Constitución de la Organización Mundial, el número de votos exigido para una aprobación de una enmienda a la Constitución son 2/3 de las asociaciones votantes en la conferencia. Hay una nueva pregunta. Antes voy a contestar la pregunta de Cristian, si va a existir algún formato específico para la presentación de las propuestas de resolución. En las pautas, en el documento que está junto a la circular, en la página scout.org/ROP2017, tienen a su disposición el documento 2, que son las reglas de procedimiento, y el documento 2A, que son los términos de referencia del comité de resoluciones, y el documento 2B, que son las directrices, las pautas para resoluciones, propuestas de resolución y propuestas de enmienda.
David nos informa que estamos trabajando con la región interamericana para que la circular, las reglas de procedimiento y los anexos sean traducidos al español. En este momento están disponibles en inglés y francés. En las directrices, en las pautas, hay un modelo propuesto para que se logre recopilar toda la información necesaria sobre la resolución, la motivación de la resolución y para que se construyan estos documentos contextuales que van a ayudar en las discusiones sobre la resolución misma. Ok. Paulo Henrique hace una pregunta. ¿Caso alguna propuesta del foro de jóvenes solo haría para su discusión en la conferencia como propuestas urgentes? El foro no propone resoluciones. Eso se hace por medio de las asociaciones nacionales. Los participantes de los foros, del foro, van a poder discutir durante el foro y lo van a hacer, de hecho, las propuestas de las organizaciones scouts nacionales, porque las resoluciones se proponen a la conferencia o por el Comité Mundial o por las organizaciones scouts nacionales, secundadas por otras organizaciones scouts nacionales, y eventualmente cuestiones que vengan del foro se proponen como enmiendas por las asociaciones durante la conferencia. Hay un video en la página de la Organización Mundial, esta que comenté, que explique en detalle un poco de lo que hablamos hoy día, de esta presentación general y sobre las consecuencias o el impacto de estas reglas de procedimiento en el Foro Mundial de Jóvenes. ¿Ok? ¿Más preguntas? Al final es una sesión de preguntas y respuestas. Ya, lo importante aquí es que lleven lo que hablamos aquí hoy día para sus asociaciones nacionales, sus organizaciones scouts nacionales, para discusión, para análisis y que se recuerden de la fecha límite, que es el 8 de enero, para votar, de acuerdo a su comprensión y su opinión de las reglas de procedimiento. ¿Tenemos más cuestiones? ¿No? Ok. I think we have no further questions. Well done. Thank you very much, Melissa. And thank you to everyone for joining this evening. Once again, the recording will be available here as soon as we're completed. It'll also go on YouTube as well early this coming week. And if you have any questions, please feel free to send them to resolutions@scout.org. Right. Muchas gracias por las preguntas. Thank you, Linda. You'll be fluent in Spanish by the end of this. Maybe not. Y sí, aquí un esfuerzo para posibilitar la discusión en los 5 idiomas de trabajo de la organización. Entonces, se agradece la participación en español. Gracias a Linda y a David. Thank you, Linda and David, for your support. Y gracias a todos por su participación. Awesome. Thank you very much, Melissa. Have a great evening, everyone.